Con ustedes, Alicia Girón. Muy bien, pues la pregunta que se plantea es, ¿puede la economía ayudarnos a construir un mundo de iguales? Yo diría que depende de lo que entendamos por economía. ¿Qué fue lo que aprendimos los primeros días cuando entramos a la Facultad de Economía? ¿Y qué es lo que ustedes aprenden en el curso de Introducción a la Economía en carreras de Ciencias Sociales? Lo primero que les dicen, y es como si fuera un catecismo, la economía es la ciencia de los recursos escasos. Eso, compañeros y compañeras, es falso. La economía no es la ciencia de los recursos escasos. El objetivo de la ciencia económica es la creación de un empleo, porque todos aquellos que deseen tener un empleo es un derecho humano que dignifica a la persona. Por lo tanto, todo lo que hemos visto a lo largo de la construcción del pensamiento económico, hay que reformular esos conceptos teóricos, y aquí es donde es muy importante el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que hay que ahorrar para gastar. O sea, hay que ahorrar, y los gobiernos que han implementado programas de austeridad a lo largo de 40 años para pagar la deuda externa han hecho un deterioro de nuestras sociedades y han, lo que han hecho, incrementar la pobreza y disminuir el consumo. ¿Por qué? Porque viene también dentro de esta ciencia económica de que hay que estudiar los recursos escasos y cómo reorganizar esos recursos, existe también el mito, y esto es la metáfora que usa Milton Friedman, asesor de los gobiernos desde la década de los 70s y 80s, de que el dinero cae desde helicóptero. Cuando la primera vez me toca leer el discurso, que es uno de los artículos más importantes, por lo cual junto a ese y a otros de Milton Friedman le dan el premio Nobel, ¿qué piensan ustedes de que el dinero cae desde el helicóptero? Eso lo que quiere decir es que hay que abrir las puertas a la inversión extranjera, privatizar las empresas del Estado y, por lo tanto, no tenemos ninguna articulación como parte del Estado, como un Estado fuerte, para poder disminuir la pobreza y aumentar los ingresos. Y esto me parece que es muy importante. Y, por lo tanto, si nosotros volteamos y construimos un Estado donde la principal fuerza es la emisión del dinero a través del Banco Central, esto va a ocasionar políticas públicas de creación de empleo. Y esto lo se hace a través de la política monetaria, de la política fiscal y de la política financiera. Y como hemos visto en la mesa anterior, toda la reprivatización o el intento de ir cerrando universidades, jamás ningún Estado se ha planteado ni siquiera la reducción de la deuda externa, sino al contrario, crear un buen ambiente con los inversionistas extranjeros. Y aquí sí debemos de reconocer, noviembre del 2005, que me tocó vivirlo aquí en Argentina cuando vine a estudiar el sistema financiero argentino, cómo el gobierno de Kirchner paga al Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Lula paga al Fondo Monetario Internacional y pagan parte de aquellos que nos habían, que nos introdujeron los planes de estabilización. Y esto lo que hizo fue que el fondo estaba muy preocupado porque ya no tenía recursos para mantener todo el aparato burocrático que tiene. Quien salvó al Fondo Monetario Internacional fue la crisis, la gran crisis financiera y el G20, que le dieron dinero para recomponer los instrumentos tóxicos, que antes de que fueran tóxicos, eran instrumentos que daban muy buenos intereses en los mercados financieros. ¿Hay un minuto? Bueno, pues
yo más que decir que es la crisis del neoliberalismo, yo creo que es una nueva rearticulación de lo que viene a ser la gran financiarización. Y ahí es donde hay que estudiar, porque todo lo que consumimos está financiado. Y nada más terminaría un poco con la promesa esta de cumplir con mis 5 minutos, es que no olvidemos que detrás de la Agenda 2030, de los documentos, el Global Stability Report, el Financial Fiscal Monitor, todos los documentos del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, que cada 6 meses se presentan en la reunión de primavera, en la reunión de octubre, tiene 2 palabras, stakeholders y shareholders, y son los accionistas. Y son los accionistas los que están definiendo nuestras políticas públicas. Fin. Ya. Muchas gracias, Alicia. Vamos a hacer una ronda de intervenciones breves al inicio, cosa que después se puede generar algún mínimo intercambio, porque somos muchos, y ya mismo le cedo la palabra al doctor Pierre Salamá. Muchas gracias. Será bastante difícil de hablar de una cuestión tan importante en algunos minutos. Vamos a intentar, y que el primer punto que me disculpa, porque me voy a hablar probablemente en portuñol. Bien. Quisiera decir 3 cosas. La primera es que la economía puede matar. Mató. Mató muchas veces, demasiadas veces, sobre todo en la época de crisis. Me recuerdo una vez que estuve en Francia para hacer una entrevista con el diario Libération, que es un poco como Página 12, y hablé de eso. Y la gente me dice, no. Tú no puedes hablar de eso, tú no puedes decir que se necesita un tribunal Russell sobre la economía. Y estaba diciéndome, tú sabes que la economía puede matar y mató. Y la gente me dice, sí, pero el problema es que muchas veces son países que tienen democracia. Si tuviera un país con, no sé, dictadura, es más fácil. El problema es que hoy muchas personas están hablando efectivamente del hecho que tal vez se necesita que hay un tribunal de tipo Russell para precisamente condenar todos los efectos malos de la economía y sobre todo las políticas de ajuste. Y usted conoce eso, que aquí está la cantina está a la espera de una política de ajuste bastante brutal. Y que significa que la esperanza de vida de los más pobres va a reducir. Eso significa que la economía puede matar. Y debemos hacer cuidado desde ese punto de vista. Entonces, segundo punto, ¿qué debemos pensar? ¿Qué debemos pensar? A saber, ¿rechazar la economía? Porque precisamente la economía puede matar. No, ¿verdad que la economía puede también mejorar el nivel de vida de la gente? Entonces, eso significa que es mucho más complicado, que no se trata solamente de la economía, sino sus relaciones con todas las ciencias sociales, que sea la política, que sea la sociología, etcétera, etcétera. Bien. Si se considera, hay mucha gente que piensa eso hoy, si se piensa que no se necesita la economía, que solamente la política puede decidir cuál que sea la situación económica, cual sea que sea precisamente la contradicción de un punto de vista económico. Lo que se pasa que si la economía sale por la puerta, regresa por la ventana y regresa de una manera bastante brutal. Hay algunos países aquí en América Latina que conocen ese tipo de proceso, a saber una hiperinflación hoy, y que se paga con los pobres hoy. No tenemos que hacer cuidado entonces. Debemos hacer cuidado porque la economía puede matar, pero se necesita también la economía. Al contrario, podemos pensar que la economía es suficiente, que no se necesita, por ejemplo, la política. ¿Por qué no? Eso significa que todo el mundo sería como una mercancía, pero la gente sabe, y algunos economistas saben que no, el capitalismo no es eso. El capitalismo tiene frontera de bienes que no son mercancías. Lo que quiero decir es que se necesita para el capitalismo que existe precisamente bienes que no son
mercancía, los servicios públicos, que muchas veces no es de la parte de la burguesía de proponer eso, sino la lucha de clase, que permiten que se impone precisamente servicio público. El problema que hoy el neoliberalismo, se habla mucho de neoliberalismo, cuidado con la palabra, porque parece muchas veces una palabra de mitinga, una palabra que significa insulta. Existe mucho neoliberalismo, existió antes del neoliberalismo, existió liberalismo. Ahora el neoliberalismo es aceptar el Estado, pero que debe funcionar con reglas del mercado. Y hoy estamos, es el caso de la Grecia en Europa, lo que se llama ordoliberalismo. Es diferente, es peor de todo, a saber que la soberanía popular no existe frente a las decisiones del libre mercado. Entonces debemos hacer cuidado cuando se usa de la palabra neoliberalismo. Tengo un minuto para terminar. Frente a un economista, ¿qué se pasa? La gente debe tener dos manos, una mano abierta para aceptar efectivamente la análisis económica y la otra con una arma, una faca, para protegerse. Es importante. Las dos manos, una mano abierta y una mano con una arma. Pienso que es muy importante de pensar de esa manera. Es la dialéctica de una cierta manera. Debemos pensar de esa manera. Porque existen muchos neoliberalismos, existen muchas maneras de practicar la economía y también existen muchas maneras de practicar la política. Es una cuestión bastante difícil entonces a responder si la economía puede construir un mundo de igual. Sí, puede. Con muchas otras condiciones que son la movilización del pueblo. Muchas gracias. Pierre Salamá con ustedes, señores, señoras. Ahora le voy a pedir a Klaus Dorre, sociólogo del trabajo, que sume su punto de vista. Okay. Ladies and gentlemen, let me begin by saying that I feel very honored to be invited to speak here today, and I did what all of you expected that a German will do. I prepared a speech for 20 minutes and I have only 6. So I will pick out one point. Can economics help us build a world of equals? My short answer is equality between humans will not be possible without a redistribution of social wealth. And by this I mean multidimensional redistribution, from the top to the bottom, from the strongest to the weakest, from the center to the so-called periphery. This redistribution must begin in the old capitalist centers. The hunger and the malnutrition of 821 million people worldwide could quickly be eradicated with just a few billion dollars from the rich countries. Furthermore, it would not be difficult for industrial countries to afford the annual 0.7% of GDP for global development long agreed on. Yet none of this will be sufficient to reduce inequality within national societies. The capitalist elites, including those in the global south, must be held accountable. As a first step, we require a fair taxation of large assets and corporate earnings. An effective inheritance tax, as proposed by French economist Thomas Piketty, will not suffice alone. A one-time levy on all significant assets paid by the new financial aristocracy, for example, may be conceivable. The taxation of digitalization returns of major technology companies would mark an important step in this respect too. The funds gathered this way could be used to pay for global investments in well-paid jobs, climate protection, fighting hunger, and absolute poverty.
It could be a way of guaranteeing and opening up access to vital basic goods such as primary education, including in the poorest countries of the global south. But all this is not enough. We urgently require a redistribution of decision-making power. Decisions about the how, what, and what for in production and investment relate to the interests of collective survival. Consequently, they must no longer be left to tiny minorities with essentially unlimited powers of disposition. The question of ownership must be raised, albeit in a new way. For this reason, we require new forms of collective ownership, particularly in society's strategic key sectors: the financial sector, the digital high-tech sector, energy and water management, transportation, agriculture. By new forms of ownership, I mean forms that turn employees into co-owners. Large corporations ought to be transformed into employee-owned companies subject to collective will. To be institutionalized, both inside and outside of the company, this collective will should incorporate input from consumer organizations, NGOs, and so on, so as to avoid any productivist bloc formation. Apart from that, forms of collective self-ownership which already exist, such as energy cooperatives, self-help networks and institutions, non-profit organizations, and initial steps towards a solidarity economy also require strengthening. This would facilitate gradual expanding economic sectors organized in a non-capitalist manner and thereby continuously limiting the scope of the private for-profit economy. Is this only 1 minute? Yes, okay. So I ask you, is this a realistic view? No, but what we need is a worldwide social movement to reach these targets. As even the Conservative Club of Rome argued fairly recently, we require a worldwide movement for democracy, decent work, ecological sustainability, and social justice. Currently, the success of such a project may not appear particularly likely, but to dare to try is by all means better than simply standing aside and leaving our future to be decided by right populists and anti-democrats like Trump or Bolsonaro or their friends in Europe. Muchas gracias. Teresa Morales Olivera, ahora sus 5 minutos, por favor, Teresa. Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Latinoamérica. Les traigo, continuando la presencia de nuestro vicepresidente esta mañana, un saludo del proceso de cambio de Bolivia y del Estado Plurinacional de Bolivia. Les traigo un poco del sentido común que vamos construyendo en el proceso de cambio, y aprovechando que esta mañana nuestro vicepresidente les ha hecho llegar algunas de nuestras reflexiones, también quiero hacerles llegar algunos otros datos que hacen a la respuesta de la pregunta que nos han planteado. ¿Puede la economía ayudarnos a construir un mundo de iguales? Desde Bolivia les decimos contundentemente que sí, puede ayudar. Desde Bolivia les decimos que con un modelo económico redistributivo podemos conseguir y hemos conseguido. Somos 11 millones de habitantes en nuestro territorio, pero de ahí 3 millones de habitantes han salido de la pobreza en 10 años. 3 millones de 11 millones de habitantes. Siendo 11 millones de habitantes,
Cuando inició el proceso de cambio y antes de la Asamblea Constituyente, en Bolivia solo existía 1,500,000 de cuentas bancarias. No se había bancarizado la economía, pero la gente pobre no tenía dinero para hacer una cuenta. Esa era la situación. Ahora, de 1,500,000 de cuentas, tenemos 10 millones de cuentas bancarias y la mayor parte de ellas con $500 y menos de ahorro. Eso quiere decir que la mayor parte de la gente pobre ha podido incluirse en un segmento de ingresos medios. Pero bueno, no quiero hablar de lo bueno y de los resultados positivos. Creo que en Bolivia ya hemos dado cuenta y en todo espacio se puede difundir el éxito del modelo económico boliviano, que ha logrado sacar a esta gente de la pobreza al mismo tiempo de tener medalla de oro en crecimiento económico en América Latina durante los últimos 5 años, que no se dice fácil, pero que tiene mucha complejidad. Sin embargo, decimos que sí, la economía puede ayudar a hacer un mundo de iguales, pero también decimos que esos cambios que se hayan logrado para hacer un mundo de iguales es totalmente reversible, es reversible si no se hace trabajo cultural, ideológico y político en la gente que ha salido de la pobreza. Cuando hay gente que haya salido de la pobreza, en el momento de ser pobres, tenían espacios de solidaridad, estrategias de sobrevivencia que tenían los pobres, redes sociales, no redes sociales de internet, sino redes de apoyo social, de solidaridad, de la pobreza, estrategias de sobrevivencia. Cuando salen de la pobreza, cuando entran a ser gente con ingresos medios, se desarraigan de aquello y empiezan a convertirse en una nueva clase media que resulta que copia la lógica de la antigua clase media, de la clase media preexistente, decadente porque tiene una mirada de imitación al primer mundo, de imitación a Occidente. Cuando los pobres dejan de serlo, si no hay trabajo ideológico y cultural, cuando los pobres dejan de serlo, entran a una clase media casi de manera militante, individualista. Entran a esa clase media despojándose de su idea popular. Entran a esa clase media desconectándose del destino de la patria. Se desconectan del destino común, se conectan a un bien individual. Piensan que dejaron de ser pobres por solamente, lo decía ayer Cristina, dejaron de ser pobres por esfuerzo propio individual. Trabajé mucho y me lo merezco. Desconectan esta salida de la pobreza de las políticas públicas de los gobiernos progresistas. Y por eso es aquella clase media que algunos de nuestros dirigentes en Bolivia le llamaban traidora. Le llamaban traidora a esa clase media porque no entendían que no hemos hecho nosotros el trabajo ideológico y político que debimos haber hecho cuando sacamos a la gente de la pobreza. Eso ha pasado en todos los procesos progresistas de América Latina. Entonces, si bien ha sido importante hacer el trabajo de sacar la gente de la pobreza, también es importante que haya una conexión con nuevos ideales, con nueva cultura, que se alimente la lógica, la nueva lógica de las clases medias, o más bien de la gente de ingresos medios, y que no entre a una lógica individualista con su mirada puesta en el occidente. El pobre quiere ser como clase media y la clase media quiere ser como el rico. Esa era la lógica liberal que nos han metido siempre. Y de ahí no hemos salido a pesar de los cambios económicos que hemos hecho. Cuando el pobre pasa a ser gente de ingresos medios o clase media, de inmediato se pone a pensar en que no le está prohibido ser rico, en que no es tan grave explotar, en que no es tan grave que existan pobres, aunque él hubiera sido pobre antes. Eso es lo que nos está fallando en el proceso de cambio en Bolivia
y nos está fallando en América Latina. Si no hacemos este trabajo ideológico, la gente pobre que entre en la clase media va a pensar que no está mal que haya pobreza, porque hay que esforzarse y trabajar para ser clase media, y cuando sea clase media va a preferir hacerse rico sin haber acariciado los ideales de una sociedad igualitaria con justicia. Esa es la palabra que les traigo desde el Estado Plurinacional de Bolivia, que todavía es una trinchera de lucha de nuestro presidente y nuestro vicepresidente. Muchas gracias, Teresa. Teresa se metió al público en el bolsillo. Y sí, parece que con la economía no alcanza. Le voy a dar la palabra al profesor Anwar Shaikh. Sus 5 minutos, por favor. Va a hablar en inglés también. Sigan los subtítulos acá arriba. It's on. Well, I'm afraid I'm going to say things that you don't like. And that's my job, because I believe that if we're going to change the world, it's at least necessary to understand how it works. I cannot tell you that the law of gravity doesn't apply to socialism or socialists or people who are anxious to change the world. You jump off a building, you pay the price. So I want to talk a little bit about the price of these kinds of plans. Now, in 5 minutes, it's impossible to make anything more than assertions. And tomorrow I have an opportunity to talk longer, and perhaps I can elaborate. But let me start by saying that capitalist economies are not about welfare, they're not about utility, they're not about optimality, they're about profit. And once you grasp that, then you grasp something very important, that the patterns of capitalism come from its profit motive, and they repeat, and here I cannot say more than assert that, repeat over hundreds of years. And that is a kind of law of gravity. And I could talk more about how that gravity applied to Argentina, how it applied to Brazil, how it's applied to most advanced countries, but I want to instead answer the main question. Can we get a more equal world? And I think the answer is, in a very limited way within capitalism. To explain that, I need to show you how the market works. I need to mention that to show how strictly it produces patterns. Now, I'm going to talk about the patterns of developed capitalism, because these are the most clear, the least intervention by the state. The extent of the market is very great. And to do this, I need to mention what the term distribution means. I suppose everybody understands it, sort of. But if I were to ask everybody in this room to line up according to height, then you could see that going from the shortest to the tallest. If I put people at the short end, there'll be a certain percentage of the population. People in the next rank, a certain higher percentage. People in the mean, by definition, the average, will be the highest, and then you get taller people, the percentage will be going down. Very tall people, over 2 meters, the percentage is sound. That's called a distribution, and with heights, that distribution is a normal distribution. However, when we look at income, we see in the capitalist economy 2 different types of distribution, and we see it everywhere in the advanced world. A distribution of wages and a distribution of property income, which comes from profits, rents, and interest, from the sharing out of surplus value. This was established in 1897 by Wilfredo Pareto, the property income, and more recently, the wage income, because we have better data on workers. So what we find, and I can't even explain it in 5 minutes, I don't see how we could do that, so let me keep asserting these things. If you want more detail, I have a homepage called realecon.org, and there are many articles with data and empirical evidence and so on this. But what is striking is that in the advanced country, this division takes place. And what that tells you is that in a capitalism which is left to itself, there is a distribution which depends on the property income versus wage income. In other words, Marx's rate of surplus value. And you can actually show this empirically. So then, this is pre-tax income. So how would you change the distribution of income? And the answer, as everybody suggested, is the state has to intervene.
You have to take taxes from those who have more and you give them to those who have less. And of course, immediately you run into the limit that those who have more don't want to give it to people who have less. We found in studies of capitalist countries that the net tax and benefit was roughly zero for the working class. What that means is that workers were paying for their own benefits, parks, health, education, in Sweden, in the United States, in England, and many other countries. So the welfare state is not a burden on capital. It is a redistribution of income in among the working class. But of course, that doesn't mean that the working class likes it. Some people at the bottom and middle like it, other people at the top hate it. And that contradiction is a source of political tension. If you don't understand that, you fail to understand what is happening across the globe, and especially what's happening in advanced capitalism. So how do you do this without triggering that reaction? And that's a politically difficult thing because you have to make sure that your people are signed on to this project, which means more than just announcing it. You have to get their permission and their support. The second point is that if you start talking about cutting profits versus wages and moving profits to wages, then you get the reaction, the full reaction of the capitalist class. Neoliberalism was not just because someone had the idea. It was a reaction of capital to a 20 or 30 year deterioration in their profitability, to a deterioration to a rise in the rate of surplus value. And this reaction was a powerful political global reaction from the center of power, which is the capitalist class. So the last point is that when we talk about macroeconomics and microeconomics, I totally agree that you cannot begin from what's in textbooks. I started doing this 50 years ago, and I thought it was bullshit then, and I think it's bullshit now. But it doesn't mean that you can develop a new theory by saying, oh, I don't like this part and I don't like that part. You don't do that. You have to have another place to stand. When Darwin was trying to understand biology, he didn't just say, I don't like the church's view of this, or Eve was a feminist and the snake was ambiguous. That's not going to help you because the story is completely false. You have to have another place to stand. And for that to happen, you cannot derive it by negation. You have to think about how the real process works. You have to derive your abstractions from that real process and apply it. Now, the last point. I don't mean to say that this is new. Economics used to do this. Used to do this in the time of Smith and Ricardo, especially Marx and Keynes. It used to derive its properties from observation. But then we got taken over by this ideal framework and we got captured by it. We forget what was there. So the point is to show that there's an excavated story that you can tell that applies to modern capitalism and gives you some answers about the limits of what we want to do. That has been the nature of my work for the last 50 years. I have a book which you probably won't be able to read because nobody can read it. It's very big, but the point is to lay out in systematic form in a different framework, a place to stand, which is not just complaining about bourgeois economics. If we can do that, we understand what we can do, and we also understand what we cannot do within capitalism. And this is the last point. If you want to really have this equality, then you have to leave capitalism. And I don't know anyone in policy or macro talking about that, but that is the necessary conversation at some point. Thank you. Y finalmente Arnaldo Bocco con ustedes. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Es un placer estar aquí con ustedes. Es una jornada muy especial la de estos dos días. Debemos felicitar a Claxo y a sus autoridades porque nos han traído justamente en el país que nos gobierna uno de los neoliberalismos más duros, uno de los momentos de políticas económicas más difíciles que ha vivido la Argentina, una bocanada, no diríamos de aire caliente, vamos a decir de aire fresco, porque en estos días hemos podido discutir los temas más relevantes desde la política y ahora este aporte pequeño desde la economía. Me gustó mucho la intervención del
vicepresidente de la República de Bolivia, donde señaló, señalemos bien qué hicimos bien, distingamos qué hicimos bien, miremos qué cosas no completamos y reformemos aquellas que hicimos mal. Y yo diría, el primer punto para discutir en América Latina es qué cosas estamos dispuestos los países a hacer conjuntamente, porque somos un ramillete de desiguales. No somos todos los países iguales. Hay países que son un poco más grandes, como Brasil, Argentina, México, y otros que son más pequeños. Y los más pequeños también necesitan ayuda de los grandes si es que todos queremos independizarnos de la situación de hegemonía que produce el sistema financiero internacional en este momento. Es decir, si vamos a replantear de nuevo un camino desde la crítica económica para construir un programa que permita sumar a todos, hay muchas cosas que hay que modificar y sobre todo después del tránsito que está teniendo el neoliberalismo en nuestros países. Por lo tanto, entonces, desde un país como Argentina, que hoy Argentina importa deuda y exporta ahorro al mundo, que produce uno de los desajustes más graves en nuestra economía, que ha tomado financiamiento internacional y ahora no ha podido cumplir y ha entregado el comando de su economía al Fondo Monetario, necesitamos tomar mucha fuerza para llevar adelante eso. Pero ¿qué plantearnos entonces? Tenemos que discutir qué integración regional es posible. Tenemos que recrear, como lo señaló Samper aquí, la colaboración regional. ¿Qué Mercosur es viable? Porque nuestras economías no son autosuficientes. Nuestros mercados solo no alcanzan. ¿Qué vamos a vender? ¿Materias primas y vamos a importar productos terminados? ¿O vamos a buscar la complementariedad con Bolivia, con Paraguay, con Perú, con Colombia, con Venezuela, con Brasil, con Chile? Ese es nuestro destino. Y les digo, ¿por qué insisto en este punto? Uno de los grandes... Ayer la compañera Cristina señaló un punto fundamental. Tuvimos superávit en el sector externo, en la economía, durante los 10 de los 12 años del gobierno que terminó hace muy poco en la década ganada. ¿Y saben quién producía el superávit comercial de la Argentina? Las exportaciones a la patria grande. Eran de esos países que Argentina podía llegar con sus productos industrializados y ahora, como caída del nivel de actividad en sus economías, nuestro país cierra sus fábricas y deja de exportar. Y eso le toca al pequeño productor que está en la esquina, como también a la fábrica automotriz que deja de producir autos porque no lo puede colocar en los países latinoamericanos. Para nosotros, recrear una integración regional como lo hace Asia no es solamente complemento, no es un negocio de comerciantes, es un negocio ideológico más profundo. Es juntarnos con cada uno y amucharnos para discutir la estrategia global de la política de largo plazo. Y eso implica hacer lo que Asia en este momento. Implica un uso de las reservas inteligente, una administración conjunta de las reservas, que no lo pudimos hacer, lo intentamos en muchas ocasiones y no pudimos tener un manejo de reservas. Tuvimos la creación del Banco del Sur, no lo pudimos llevar adelante. Hay que crear un organismo regional como el Banco del Sur para darle financiamiento y separarnos de las líneas de financiamiento que nos da el Banco Mundial y el BID, que no son necesariamente las que necesitamos. Bueno, qué triste. Vamos a reformar el sistema tributario. No hay posibilidad de tener una economía justa con recursos genuinos si no hay un sistema tributario diferente. Aquí hemos escuchado hoy que se bajan los impuestos en Colombia a los ricos y se le suben los impuestos a los pobres, algo que estamos viviendo en nuestro país. Encima se le baja el consumo a los pobres. Hay que ir a un sistema de reforma tributaria muy profundo para que los ricos paguen impuestos y los pobres se beneficien de esa sustentabilidad que el Estado se tiene que hacer cargo de los bienes públicos. Y por último, América Latina está desfinanciada en inversiones. Necesitamos muchas inversiones porque es la única manera de generar empleo, competitividad
y al mismo integración. Fíjese en el Ecuador con Correa. Yo trabajé 4 años en Ecuador. Y en esos años, ¿Correa qué hizo? Tomó todo el financiamiento que había recibido de la cooperación internacional y lo volcó a infraestructura. Juntó hasta cada último de sus pueblos y ciudades para que llegaran las rutas, el agua, el gas, los teléfonos, etc. En esa ocasión, Correa hizo la revolución ciudadana. Tenemos que hacer lo mismo con las inversiones, con los puertos, con los ferrocarriles, con los sistemas eléctricos, porque nuestras economías necesitan ser más justas. Y para ser más justas, tienen que tener capital público más sólido. De esa manera, le vamos a decir al pobre que ha sido ascendido a la clase media que la sociedad lo contuvo, porque tiene mejores subterráneos, tiene mejores metros, tiene mejores ferrocarriles y las escuelas de calidad. De otra manera, es muy difícil transitar la etapa que viene. Esta es la etapa para prepararnos y uno debería cerrar diciendo la economía tiene respuestas, necesita ser muy valiente para encararla desde cada país y regionalmente en forma conjunta. Gracias. Bueno, y en estos 5 minutos finales que me quedaron, quiero aprovechar para hacerles 2 preguntas sobre sus ponencias. Una a Teresa, para que hable 1 o 2 minutos más sobre cómo es ese trabajo ideológico, cómo lo llevan adelante en Bolivia para acompañar a la economía en el proceso de transformación material de las condiciones de vida de la población y que eso no sea reversible, como vos dijiste. Bueno, uno de los temas más importantes que se ha trabajado positivamente en Bolivia es el tema de la descolonización, que supone la eliminación de toda forma de discriminación, que se hace pública y consistente en el discurso del gobierno y se ha implementado con marcos legislativos bastante sólidos y que a partir de estos momentos ya se puede decir que en Bolivia hay una potente política antidiscriminadora de un pueblo indígena principalmente, que es el 60% de la población indígena, del tema género, el tema reivindicación de las mujeres. La constitución política del Estado boliviano es del Estado plurinacional, es la más avanzada del mundo en derecho de las mujeres. Esto es un tema importantísimo, porque no existe otra constitución que tenga consolidados todos los derechos de las mujeres. La población LGTBI y todas las otras poblaciones han sido beneficiadas con políticas públicas y con trabajo ideológico. Sin embargo, nos falta mucho. Estamos en un momento crítico, estamos en un momento en el cual no hemos hecho suficiente trabajo cultural. Eso, como esta tarde decía Ernesto Samper, hay que ser autocríticos y no hemos sido suficientemente autocríticos y no podemos ser triunfalistas porque de lo contrario los cambios son reversibles. Si logramos hacer ese trabajo ideológico, esos cambios van a ser irreversibles. Gracias, Teresa. Y a Anwar, al profesor Shaik, le quiero preguntar a qué herramientas podemos apelar para intentar que, si el capitalismo no puede ser derrotado, al menos a escala nacional y al menos temporariamente, ¿con qué herramientas podemos aspirar a convertir la mayor porción posible de esa ganancia en salario? Well, as I said, I'm not here to make you happy. So let me start by making you unhappy. Capitalism has strict limits. I don't mean that it's not mutable. It can be modified. But there are limits when you begin to impose on profitability. I would argue that what happened after Lula's government, two successive terms, and then Dilma's government led to the conditions that they faced, the decline. Because the limits are strict. They're not so strict that you cannot do anything. Sweden is a very rich country and has done it slowly over time. But if you hit those limits, you get the reaction. And I believe that you need to study how that works. Even in the United States, very rich country, when they had trade opening up,
people lost their jobs. When people lost their jobs, they got angry. Working class people. And they supported Trump. They also supported Bernie Sanders. If you don't understand this, and you don't understand the economic foundation of this, then you insult them. You say, well, they are uneducated, they don't understand. No, they're more educated than we are because they are living in it, and their reaction does not have to go that way, except for our own mistakes. And so I think that you really have to understand how capitalism works, and what I mean by that is if we pick up the project that poor Marx did 40 years of his life trying to lay out how capitalism works, and then unfortunately, he didn't publish. He didn't publish 90% of it. And what we have is a piece that the left feeds on. They take a piece here, this shred there, a quote there, politics there. Nobody cares about the economic analysis that he did, especially the left. And this is a deficiency, in my opinion, and it has to be addressed. If it is not, we will keep running into the limits. You do not run a nuclear reactor by just pushing buttons and see what happens. You really have to understand how it works. So I'm a pessimist in the sense that I think there are limits that you can do within capitalism. And that's what I meant. That doesn't mean you can't rise to Sweden. It just means that you have to do it in a way that you don't trigger these limits. Señores, señoras, muchas gracias. Gracias Pierre Salamá, gracias Arnaldo Bocco, gracias Klaus Dorre, gracias Teresa Oliveira, gracias también Alicia Girón de México y gracias profesor Anwar Shaikh.